Por primera vez tenemos en el programa un manjar que nos apasiona a todo el equipo y hemos descubierto uno de los sitios donde mejor se come en Asturias. Estaremos en Pola Laviana, en el restaurante Prau La Chalana, para degustar y disfrutar de cordero a la estaca. El Prau La Chalana es un lugar de encuentro donde va bien para toda clase de gente, jóvenes, mayores, nos diferenciamos, tenemos un buen cordero a la estaca, el mejor cordero a la estaca, luego tenemos una comida casera, cada vez lleva un poco de innovación y lo que más nos caracteriza, aparte de lo que es la gastronomía, es el lugar donde estamos enclavados. Es un sitio único donde pueden venir familias con niños, gente mayor, tenemos un amplio aparcamiento, lo vivimos desde dentro del arma, es nuestro desde de mis suegros desde 1954 y La Chalana sin nosotros, sin La Chalana no somos nadie. Aquí en La Chalana, nuestro plato estrella y el mejor que tenemos y lo mejor que hay en Asturias ahora mismo es el cordero a la estaca. Todo es un buen adobío, el asado es un asado tradicional en fuego, con leña, y después la forma de servirlo también es muy peculiar porque no dejamos que el cordero se enfríe. Está servido a la mesa, la carne va quedando fría, pero con las bandejas que tenemos, que tienen una brasa debajo, pues siempre estás comiendo en su punto, le vas dando vuelta, si lo quieres más hecho tú, y es muy peculiar. Gente que viene de fuera de Asturias, que no lo conoce, vienen con algún amigo, con tal, siempre cuando vuelven, siempre vienen a decir, queremos comer el cordero a la estaca. En plan de cocina, es la cocina tradicional de guisandera de toda la vida. Aparte, intentamos darle un toque un poquitín más moderno, más innovador en presentación, en elaborar con productos más modernos, pero nunca perdemos la esencia tradicional, la esencia que la gente viene a comer y que quiere encontrar el sabor. La cocina que hacemos aquí en la Prau La Chalana es una cocina tradicional que se basa en los guisos que se hacía tradicionalmente, antiguamente, lo que pasa es que incorporamos toques modernos. Eso significa que metemos productos innovadores, que son los últimos que están saliendo al mercado, con diferentes salsas. Aquí en el Prau La Chalana el referente es el plato este que tenemos aquí, que es la caldereta de cabrito. Va con patatinos y con unas especificaciones de pimientos del piquillo. Y bueno, después aparte de eso, pues tenemos una serie de entraes, como esta ensalada templada que tenemos de cecina, langostinos y gula. Tenemos un arroz meloso de pulpo y zamburiñes. Después tenemos, trabajamos el bacalao, la merluza y la lubina, pero aquí lo que más se lleva es la carne. Tenemos un chuleto de vaca vieja. Tenemos unos carrilleres rellenos de jamón ibérico y queso vidiago, tenemos un solomillo de ternera relleno de bacon con queso de cabra y después también una de las grandes especialidades que tenemos aquí, el cordero azteca, que lo tenemos aquí. Bueno, aquí los postres que hacemos son bastante tradicionales, tenemos la tarta de manzana, tenemos la tarta de queso, hacemos una tarta de frisuelos, hacemos también una tarta de tres chocolates y lo que intentamos es acompañarlos con distintas salsas y con distintos helados. En Prau La Chalana tenemos diversidad de bebidas y de bodegas. Trabajamos vinos convencionales, unos vinos especiales, pero lo que hacemos mucho hincapié es que somos una sidrería típica asturiana. Tenemos la sidra a una temperatura adecuada, la enfriamos con hielo y está en agua, y luego los camareros escancian completamente la sidra. No tenemos el típico sidrín ni... No, aquí los camareros se escancian.
En cuestión de sidras, trabajamos con la viuda de Angelón. Desde el principio es el único palo que tenemos, estamos encantados con ellos. Y luego de selección estamos trabajando con Cortina. Nos está respondiendo muy bien y lo mismo digo, estamos muy contentas con ellos y a la gente les gusta. Es un complejo, Praula Charana, que consta de hotel, consta de sidrería, de restaurante y luego también de zona verde. Nos damos cabida a un sinfín de cosas. Aparte de que la gente viene con los niños en plan de recreo, comen aquí, están de recreo, damos la posibilidad incluso de que alguien traiga su comida y nos gaste solamente la bebida, que hoy en día, bueno, pues con la crisis tenemos que ayudar todos un poco. Realizamos comuniones y realizamos bodas. En las bodas tenemos dos opciones, que tenemos bodas de 100 y pico personas y la posibilidad de que hagan una boda personalizada. Entonces ya sería una carpa en el prao, todo a gusto de los novios e incluso una persona del ayuntamiento viene a hacer aquí la celebración. En el hotel nos queda mucho peregrino. Son gente extranjera que pasa por aquí y entre ellos tiene muchísima comunicación. Entonces siempre te están mandando completamente gente. Otra forma es que a veces te haces una cena baile y ofertas el hotel porque la gente no te coja el coche. Pero bueno, es muy variable. Montañeros, gente de paso, gente de vacaciones, gente del sur de España, cuando llegan las fiestas, y os comenté lo del descenso, suben a quedarse al descenso, el mejor hotel es este, que está en el meollo de la fiesta. Mucha gente ya nos conoce, y a los que no nos conoce, decirles que estamos a tan solo media hora de Oviedo, de Gijón y un poco más de Avilés. Tenemos una autovía que os trae directamente aquí, la segunda salida de la Viana, a la izquierda, Praula Charana. Soy Ana María Paredes, propietaria del restaurante Praula Charana en Pola de la Viana, y me encanta la música, sobre todo el porro.